Zaragoza, 13ª xornada da Liga Endesa. Os equipos que en defensa traballan moi ben e o que máis acertado estea en ataque neste partido poderá levarse o encontro. Sí, a verdade é que son equipos que defensivamente están moi ben. Os adestradores priman moito a defensa, complicado facer 10 puntos, pero dende logo non só o que estea mellor en ataque, sino o que leve o ritmo, mellor ritmo do encontro pode levar ao final o resultado final. Maxi Cliva no salto, veremos quen leva esa pelota inicial. Rafa Luz dirixindo as operacións do conxunto galego. Primeiro ataque para Río Natura, Mombús Obradoiro. Alberto Corbacho recibe o bloqueo indirecto, poste alto. Aí está o escolta, o tirador do Obradoiro. Rafa Luz buscando tamén outro bloqueo, movendo ben polo merímetro obra. Puido haber falta, non indican nada, si pasos. Pois puido haber de dúas faltas favorables a Río Natura Mombús, non entende Púmpla, porque o colexiado o que indicou finalmente foron pasos. E o que dirixe as operacións no bando vasco é Raúl López xogando con Álex Mumbrú. Este para Marco Todorovic, balón interior de Axel Herbel, xogando de costas, posteando aí Álex Mumbrú, o lanzamento de tres de Herbel, dentro. Pois, máis acerto de momento neste primeiro ataque, 100%, 3 puntos para Bilbao Basket. Sí, xoga un movimento que acostuma moitísimo un Brú de postear e a partir de aí, pois, agarra algún tipo de desequilibrio por as axudas que pode recibir dos homens grandes, en este caso a flotación e o tiro posterior de Álex Mumbrú, de Axel Herbel. Pois vai a dúas decisións arbitrais nos dous primeiros ataques de Obradoiro, un bloqueo en falta de Juanjo Triguero, máis que riguroso, e uns pasos tamén de Pavel Púmpla. Pois, non parece, non daba sensación que houvese ese movimento no bloqueo, en fin. Pequeno movimento aí do corpo, pero cos pés sobre o parqué de Miribilla. Ollo o lanzamento, é de tres, Raúl, erra no tiro, no rebote ofensivo Álex Mumbrú. Volve a xogar agora 14 segundos para Bilbao Basket. Raúl López, ofrecenlle dous bloqueos pola dereita, xoga con Herbel, amaga o lanzamento, o tiro é de tres, dentro, 6-0 Bilbao Basket. Vai a comezo, vai a efectividade a tripla de Axel Herbel e a de Raúl López, que lle dan vantaxe este partido que comeza pois moi semellante ao do Real Madrid a semana pasada, que el, se non lembro mal, fora un 6-1 a prol do conxunto madridista, e logo un parcial que enfadara moito a Moncho Fernández, que era ese 18-4. Non, é un equipo que se o deixa xugar, acostuma a fazer moi boas porcentaxes e acostuma a buscar sempre o mellor tiro. En ataque é un equipo que se sae concentrado, perigoso. Ven agora Juanjo Triguero anotando abaixo sobre a bucina, 6-2 para Bilbao Basket, movendo polo merímetro, facendo un ataque longo Raúl López, marcha de Rafa Luz, interior para Todorovic, ollo roubo, aí está Prumpla, dentro. Recurta diferenzas, colócase a 2 Obradoiro, 7-39 para o final do primeiro cuarto, moi metido en defensa o xogador checo, o aleiro, o Río Natura Mombús. Que ben, é unha perfecta lectura, anticipación en defensa, vindo de atrás, roubando e saindo a contra e convertindo en canastra. Herbel deixa para Raúl. Joga polo merímetro Bilbao, ollo lanzamento, está pisando, é de 2. De novo, segundo rebote ofensivo de Mumbrú. E vai a canastrón, o que tivo é retivo o internacional Álex Mumbrú, que non só colle ese rebote ofensivo, senón que logo deixa unha canastra moi fermosa. Non, é un dos problemas que eu acostumo moito a insistir, non darse moitas opcións. Un equipo como Bilbao, que xoga na súa casa, que carrega un rebote ofensivo, e que ten xogadores grandes que van moi ben, pois hai que estar moi concentrados, pechar moi ben o rebote, e insisto, non dar estas segundas opcións, que lle pode dar puntos doados a un equipo como Bilbao Basket. Agora sí, falta de Álex Mumbrú, 8-4 para Bilbao Basket, falta cometida sobre Pavel, aí está. Isto é o que ten que repetir unha e outra vez, porque é moito máis rápido co balón nas mans Pavel que Álex Mumbrú en defensa. Ollo a esa transición, non hai falta, a chapa de Maxi Cliva, a Axel Herbel, continúa o xogo posteando Todorovic, saque de banda favorable a Bilbao Basket. Está o xogador cedido polo Barça, formado na canteira do Juventud de Badalona, Marco Todorovic, o montenegrino. Álex Mumbrú pedía a pelota, recibe
Raúl López, defendido por Rafa Luz. 4 segundos, na posesión, boa defensa de Obradoiro. O lanzamiento sobre Abucina, está invalidada esa acción de Axel Hervé. Lo último en lanzar fue Alex Mumbrú. Muy buena defensa de Obradoiro, por ahí está el camino. Sí. Además, no pick and roll, Todorovic con Raúl López, muy bien a salida de Triguero, impediendo a continuación, y luego muy bien a recuperación defensiva. Y va hoy Obradoiro, los dos defendiendo de xeito individual. Ahí está o pick and roll de Rafa Luz con Juanjo Triguero. No sabe a quién bloquear. Ofrece ya ahí Corbacho a posibilidades de salir cara o exterior. Defendido muy fuerte, muy bien Corbacho. Ahí está el lanzamiento de dos también sobre Abucina. O rebote de Triguero. No saca falta. Y ahí está acción. Creo que... Bueno, listo. Sí. Pum, prueba. Sí. O que recurta diferencias. Pavel ahí muy listo porque sí. Triguero tenía una situación de ventaja, no consiguió anotar debaixo do taboleiro. E Púmpola que coloca Obradoiro a 2. Lembramos los últimos enfrentamientos: 3 victorias en locais, una visitante, precisamente a do ano pasado, con esa tripla de Alberto Corbacho que llevaba triunfo final por 92 a 94. E isto é o que no puede suceder. Segundo tiro totalmente só de Axel Hervel. Tengo una perfecta lectura parte de la ofensiva de Bilbao. No cambia una continuación de pick and roll. Ayuda do lado del jugador de Axel Hervé, en este caso Clíbar. Ayuda fue muy longa, queda muy solo este jugador, arma y tira convirtiendo. Hoy ahora lanzamiento de 3 de Clíbar. Rebote para Raúl López. E de momento que está tendo máis acerto nos lanzamentos exteriores, e o que está dominando o partido, 11-6, 4-54 por final do primeiro cuarto. Alex Mumbrú defendido por Pumpla. Aí está moi ben, axuda no bloqueo Triguero, está totalmente só. Amaga a tripla, Mumbrú de 3. Non entra esa pelota, pero é o cuarto rebote ofensivo que captura Bilbao. Sí, está a ter moitos problemas no rebote defensivo Río Natura Bombús. Está dando moitas segundas opcións a este equipo. Bueno, por aí poden vir moitos problemas. E de novo agora a acción de Alex Mumbrú. Estivo ben en defensa Pumpla. Sí, anticiparon. E Mumbrú e Hervel, que están comandando as operacións. Vai a porta atrás de sí, logo, Alex Mumbrú. Sí, no lado feble non se enteraron moito. E non recuperan a posibilidade de axudar a este xogador. Aí ten que aparecer Corbacho. Non, que están a defender francamente moi ben. Dejan Todorovic está completamente defendendo cara. De costas exactamente o balón, como se estivera 4 xogando un partido e el xogando un partido contra Corbacho. Non está a receber, non toca prácticamente balón, e todos os movimentos de Río Natura Bombús para buscar este xogador están francamente moi ben tácticamente o equipo de Bilbao Basket con este plantexamento de partido. Ollo aí nesa acción de un para un, boa defensa de Triguero, Corbacho. Aí a falta personal de Axel Hervel. Eu teño moi claro, moi concentrado. No momento que teñen posibilidades de contra, falta personal para que recuperen un defensa. Bueno, ademais esta falta, en fin. Xito Alonso que xa trocou o base e agora modifica tamén o xogo de perímetro, dándolle entrada a Danilo Andjusic, o serbio, que deixa o seu lugar a Alex Mumbrú. Hai que ir dosificando os máis veteranos, non? Raúl o banco, Mumbrú o banco, 6 minutos de partido. Ollo a Rafa Luz, boa bandeja coa man esquerda, non acerta a anotar esa canastra, era de 2, 13-6, máxima vantaxe para o conxunto de Xito Alonso, falta persoal de Rafa Luz. Sí, unha das posibilidades tamén tácticas que en ataque, Río Natura busque este tipo de xogo un contra un, buscar penetracións directas cara ao aro para sacar posibilidades de axudas e poder dobrar os tiradores. Bueno, tamén o banquiño Moncho. Está Corbacho defendendo a Dejan Todorovic. Importante que apareza o máximo anotador do Río Natura Bombús, Alberto Corbacho. Bueno, pasa que está a receber unha defensa super pegada. Como cada partido, prácticamente, non? Pero en este caso, destas que, vamos, estés preparadas durante toda a semana, non? De costas completamente o balón, que non está a ver o balón, e, bueno, é moi complicado que poda receber. Vamos a ver esta defensa, 9 segundos. Aí está xogando Axel Hervel.
Jusic, que lle pedía a bola Herbel, que está quente, que está on fire. O lanzamento errado aí, falta persoal de Marko Todorović, falta do Montenegrino. E ben, este tipo de defensas trocaron en todos os bloqueos, bloquearon ben, pecharon ben o rebote e conseguiron recuperar a posesión de balón. Está en cancha tamén por parte de Obradoiro Vacinski, Herbel que se vai cara o banquiño, movendo os dous técnicos os seus equipos titulares, e Quim Colón presionando a Rafa Luz en toda a pista. Defensa individual do cadro bilbaíno, ofrécese aí Adam Vacinski, o polaco, e deia pelota dentro Maxi Clive, xoga Corbacho, Rafa Luz, suceden seus bloqueos na parte baixa, cara a Triguero, baixa a pelota, boa posición para xogar o poste baixo de Triguero, moi listo, moi inteligente, anotando Triguero, deixando a vantaxe en 13-8, e hai tempo morto, eu creo que solicitado por Sito Alonso, para parar un pouco este tipo de xogadas nas que Obradoiro está cómodo facendo ataques longos e buscando un balón interno. Non, estivo inteligente Corbacho, a presión que exercen sobre él, pois, bueno, permite a posibilidade de meter balóns dentro, neste caso sobre Trigueiro, e posibilidade de poder xogar 4 contra 4. Where is the ball? When the ball is here, you have to be in a good position, but always knowing what is the ball in this place, and when they pass the ball here, you have to play, not play the play in defense, but almost, you know, tienes que saber ahí, ¿vale? Corbacho, cuando estamos hablando de ese bloqueo, Corbacho está bajando por aquí, por el medio, lo bloquea y directamente suba. Es que no me da tiempo. No hagas spam, no hagas spam, no hagas spam, pero avísale el bloqueo. No hagas spam. Si veáis que me lo como, o Matiz seguramente ten estudiado que unha saída que non o ten no guión este o defensor de Todorović con Corbacho, xa se está preguntado ao adestrador o que pode facer. Se ten que rodear o bloqueo, xa non lle dá tempo a sair, marcando moi ben as directrices dos seus xogadores. Sito, mentre vemos aí o bo traballo defensivo dos xogadores, tamén defende en toda a cancha esa zona press do Obradoiro, buscando xogar ese 2 contra 1 nos recantos. Marchou perfectamente o xogador do Bilbao Basket. Aí estaba Zinski, e de balón interior Juanjo Triguero, 2 para 1, moi ben. Tiro adicional e canastra pro polaco Adam Vacinski. É un xogador moi vertical, gusta moito de xogar un contra un, perfectamente, ademais, un contra un, saída con vantaxe, e logo unha situación de bandeixa complicada fronte a xogadores interiores que estaban na xogada defensiva. E cada vez que Obradoiro está facendo un ataque longo, que está buscando unha posición interior, está sacando réditos. Boas lecturas con paciencia sempre sacan algún tipo de desequilibrio que permite, pois, canastas doadas por parte de Río Natura Bambús. A 2 Obradoiro, 13-11. Xogada de 2 más 1 para Vacinski. Boa defensa agora. Quedanlle en 16, 15 xa de posesión. Esgotando o seu tempo, forzándolle xa un ataque máis longo. Olle ese tiro de 2 cómodo que magua. Estaba unha zona, xa unha zona press defensiva para rematar unha defensa en zona. Seguramente de axustes, pero bueno, boa lectura por parte de Bilbao e canastra. Esa primeira acción de ataque de Pozas, o erro no pase, roubou aí o xogador do Partizan de Bolonia de Valladolid, Danilo Andjušić, o serbio, e meten un lío o ataque de Obradoiro. Corbacho para Pozas, subindo a pelota Pepe Pozas, o malagueño, movendo por fora Clifa con Corbacho, Alberto Corbacho, man esquerda. E non tirou ninguén. Eu creo que non se decataron de que esta xogada viña do roubo anterior. Estaban xogando a 24 e de aí da desesperación de Moncho. Estaban xogando a 24 segundos e quedaban 10. Tiña 14, non se deron conta.
E con menos. Con menos xe o balón, sen que ninguén tirara, pero nin sequera de calquera xeito para verse xoaba a frauta. 15-11, máis 4 Bilbao, 1-35 para o final do primeiro cuarto. Xoga polo perímetro, aí está o lanzamento de Ethan Rack. O xogador universitario norteamericano anotando aí Rack. Sí, moita flotación na axuda, queda liberado, é un bon tiro, ademais. Este tipo de xogadores non o pensa, eh? Sí, sí. Xogando Pozas, piques de cometer 5 segundos. Aí está manexando as operacións, o tiro é de 2, Taboleiro, xa é sella pelota, último en tocar. O árbitro de liña de fondo que foi o xogador do Obracliva. Están a crear moitísimos problemas no ataque coa defensa que están a practicar contra... con Corbacho, impide, están a xogar prácticamente un partido 4 contra 4, non toca moito balón Corbacho, non está a tirar prácticamente nada, bueno, impide o funcionamento, un ataque de normal de Río Natural Bus. Vaya tanxarina, Airball, vaya lanzamento, non tocou nin aro, nin taboleiro, mellor pro Obradoir, 50 segundos, 18-11. No, dicía que un bo tiro para Río Natural Bus. Fantástico. Aí está Facinski, vai gañar a liña de fondo, a bandesa e de 2, están fallando moitos tiros, Obradoiro debaixo do taboleiro, está penalizando moito o conxunto de Moncho Fernández nese tipo de accións, nas xogadas claras nas que as porcentaxes deben ser moito máis altas aí debaixo do taboleiro. Non, pero non son malas lecturas, a mí gustan este tipo de xogadores que son tan verticais, que buscan directamente a canastra, porque sacan moitas axudas do lado feble, pode dobrar. Debaixo dos jugadores grandes as costas dos seus defensores, unhas axudas laterais para os tiradores liberados na raya de 3 puntos. E aí está Latavius Williams, o norteamericano de Starkville, o xogador que deixará Bilbao Basket o 1 de Xaneiro para marchar a Liga Turca, o Tour Telecom. Despídese da súa afección, aí o está... A piques de anotar debaixo do taboleiro, rebote ofensivo, saca Fran Jusic, hai falta de Pepe Pozas. E siguen a ter moitos problemas en rebote defensivo. Están a conceder demasiadas segundas opcións, como é o caso neste... Bueno, é normal, é un tiro debaixo do taboleiro, pero bueno, tens que estar aí, palmear ou quitar afora. Complicado que lle tenes tantos rebotes ofensivos a un equipo como Bilbao Basket. Aí está xogando Andjušić. Ese perfectamente de Vacinski. Con demasiada facilidade ese cadra. Sí, quizás Vacinski non é un xogador moi defensivo, pero a verdade é que Andjušić aí moi ben. Con un cambio por detrás, foise moi doado de un xogador como Vacinski. Vai ter dous lanzamentos. O xogador serbio. 9-11 e quedaránlle 13 segundos a Obradoiro. Hai tempo morto, suponemos que de Moncho, para organizar ese último ataque. Sí, o derradeiro quedan 13 segundos, seguramente a posibilidade de xugar algún tipo de movimento especial. Ximos escoitar a Moncho Fernández, a ver se nos dá as chaves para entender este último ataque de 13 segundos, no que Obradoiro, Río Natural Monbus, pode... recurtar diferenzas en Miribilla ante o Bilbao Basket. Vamos, poño arriba para... Vale. ¿Partes abajo? Alberto, sal de lado de Haris. Vale. Paso, no. Sí, bueno, punto interesante. Parece que trocan a Alberto Corbacho. Tamén con posibilidade de trocar a defensa de Bilbao Basket ou metelo así unha pequena complicación porque están a apretar moitísimo con Corbacho. E veremos a defensa tamén de Bilbao Basket que neste tipo de situación ás veces trocan a unha zona para despistar un pouco e variar o que tiña previsto o equipo rival. Pois a xogada xa está preparada. Aris Yanopoulos, que tamén vai xogar estes últimos segundos. E de entrada da sensación de que vai presionar en toda a cancha Bilbao Basket. Sí, parece que seguen individual, veremos como rematan
Corbacho. Detrás. Ah, no, Corbacho sí, que cambiaron, trocaron a… Sí, vais a ir… Sí, a otro lado. Buscando a derecha. Sí, ahí está, 6 segundos. Pacinski. Hay falta de Andjušić. Trocaron a un grande, sí. Son en 4 exteriores. Quedaba ya una, sí. Quedaba una falta a Bilbao. Ahí está. A falta de Danilo Andjušić. Era la quinta falta, por lo tanto, 2 tiros libres. Sí, son buenas lecturas. Están en bonus, siempre tirar balón o chan, vertical o aro para tratar de sacar falta personal, ir a tiro libre o doblar. Si reciba ayuda de algún jugador interior, doblar las costas o pivo debajo del tabloero. 3 segundos. 6 décimas quedarán de a Bilbao. A 7 colocase Obradoiro. Y ahora, o que pide tempo morto, Sito Alonso, a ver qué fai con esos 3 segundos. Case 4 que le restan o técnico madrileño do Bilbao Basket. Y hay tiradores de abondo, muchas opciones, está muy abierto o ataque de Bilbao Basket para xogar esos 3 segundos. Bueno, no queda muchísimo tiempo, pero la verdad es que se da posibilidad de recibir un pase. Alex, 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 we are doing now. Axel, pick for Axel, Kino, Kino, come back. So, pass the ball here. Danilo, try to receive to go here. So, Axel to pass the ball Danilo or Kino to pass the ball here. Ethan, vale, 1, 2, 3, 4, okay. Sí, las posibilidades ahí de Kino pase. Colón y Danilo Andjušić. Sí. La posibilidad de Colón o de Axel Herbel, luego una puerta atrás de Andjušić para posibilidad de en 2 pases. Poder tirar o poder tener la posibilidad de tiro. Pues esa es la estrategia de Sito Alonso. Vamos a ver cómo resuelven estos 3 segundos. Los jugadores de Bilbao. Pues a piques de robar Obradoiro. No lleváis que dar tiempo. Ese lanzamiento. Que no toca ni en taboleiro de Danilo Andjušić. Boa defensa do conjunto de Moncho Fernández. Remato primero cuarto, 7 de diferencia y a poco que esté acertado en esos lanzamientos de 2 debaixo do taboleiro, Obradoiro va a estar en el partido y peleando por la victoria. O que aparezcan jugadores que de momento no están, bueno, desaparecidos, como es el caso de Alberto Corbacho. La verdad es que está a defender francamente bien. Este es un planteamiento defensivo de Bilbao Basket interesantísimo, ¿no? Deixan, apretan muchísimo a Alberto Corbacho, no dejan receber, dejan un partido 4 para 4. Entonces ahí, pues bueno, las posibilidades de Bilbao Basket pues son superiores porque defienden un equipo francamente que defiende muy bien. El Río Naturo Amombús, un equipo acostumbrado a jugar con Alberto Corbacho. Interesantísimo ese plano que acabamos de ver de Keaton Nankivell, o pivote norteamericano, mancado no calcaño, le va jugando con algunos problemas Nope. Las últimas semanas, Moncho decía que necesita 10 días de descanso total, pero que tenían que xogar hoxe, o martes, o sábado. Sí. A Copa en xogo no hay tiempo para darle descanso a Nankivell. Veremos cómo se comporta en este partido, se arrastra esas doenzas o está totalmente recuperado. Ahora hay falta de Pepe Pozas. Sí, trocaron, bueno, Alberto en ataque, Río Natura en busca, saída o troco de Alberto Corbacho, a saída de Giannopoulos. Veremos a ver también cómo lleva en ataque a Río Natura Mombús con este troco. Veremos a defensa si continúa con la misma defensa Bilbao Basket. Ahí está defendiendo Giannopoulos a Mumbrú. Mumbrú tratando de sacar ventaja de esa acción. Entró también Danny Miller, o norteamericano de Georgia, dirigiendo las operaciones. Pepe Pozas jugando con Giannopoulos. Ahí está amagando lanzamiento, pedía falta, asistencia. Muy bien jugado ahí entre pivots ese pase de Keaton Nankivell para Miller. Anota de 2, reduce a 5 Obradoiro a diferencia. Xoga Kino Colón. Ahí está buscando un para un. O lanzamiento de 3, rebote para Williams. Por ahí tengo una fenda importante, una vía de auga. No rebote defensivo Obradoiro. Ahora canastra doada. El Atarius Williams. Eso es que permite a segundas opciones el rebote ofensivo de equipo rival.
pues una posesión más de 24 segundos se logró rematar con un esfuerzo más en defensa. Ahí está jugando Pozas. Ofrece un bloqueo Nankivill. Continúa o pick and pop o lanzamiento de dos a canastra. Ahí hay una vía importante para Obradoiro en ese tipo de acciones, en ese bloqueo de continuación. 22 a 17. Fano muy bien, un jugador que en las continuaciones continúa abierto en lugar de cara a aro. Fano muy bien, además que tiene un botiro de 3-4 metros. Remanta con este tipo de acciones que le puede dar muchos puntos a Río Natura Bombús. Ese tipo de jugadores son interesantísimos, claro, ojos, sí. Que te pueden ofrecer un pick and roll y un pick and pop, ¿no? Que se pueden abrir a tirar de tres o ven continuar cara a aro. Además, da ya intensidad defensiva adicional o equipo de Río Natura Bombús en ataque, un equipo, un jugador que aporta y suma para su equipo. Ojo porque aparecen las dudas no Bilbao Basket, más 5 para el conjunto de Sito Alonso, Xoga Pozas, ataque longo con Aris, ofrece yo bloqueo Miller, recibe Vazinski, o lanzamiento de 3, o rebote peleando por él, ahí estaba Miller nuevamente, y ahora que está en segunda opción, e Obradoiro, canastra pasada que Magua saca falta, dos tiros libres para Aris Yiannopoulos o Grego. Sí, pero eso es diferente. Ya no están a jugar 4 contra 4. Ahora sí que está más a jugar 5 contra 5. El Río Natura Bombús, nótase que está un poquillo más liberado, ¿no? De esa defensa que tenían o que estaban a hacer sobre Alberto Corbacho. Están a jugar ahora 5 contra 5. Cada uno ya cumple su rol. Nótase que están un poquillo más liberados en ataque. Están a jugar un poquillo más soltos. Está cómodo en ataque Obradoiro, están jugando por dentro Miller en Nankivill. Ahí estaba Aris Yiannopoulos sacando esa falta. Un amago que no hiciera dos más un en lugar de dos, sí, tiros libres. Creo que dubidó ahí entre machacar o dejar la canastra pasada. Bueno, es normal. Acaso a 4. Es normal esas dudas porque siente muy grande ahí debajo del tabuleiro. Muchas veces, tienes que pensar mucho. Moito armamento aí abaixo do Bilbao Basket, moitos xogadores, máis de 2-0-5. King Colón tratando de xogar un para un con Pozas, rápidamente posteando Mumbrú, buscándolle as cóxegas ao Grego, o rebote para Nankivill, boa defensa, as dúas últimas de Aris Yiannopoulos, ollo a Pozas, a bandesa, canastrón de Pozas, aí está Obradoiro. No mejor cuarto, no segundo, 22 a 20, 2 a baixo, necesita otra boa defensa, sabe o Miravilla que experta o pabellón vasco. Ollo a esa bandesa, responde ben agora King Colón. Sí, una magua, ¿no? Llegó bastante tarde a ciudad de Nankivill de lado contrario y permitió esa bandesa. Pero de logo que una boa defensa por parte de Río Natura Bombús, el logo, echar ben o rebote defensivo permite liberarse en ataque, tener más posibilidades de poder. Boa falta ahora. En ataque. Increíble, ¿eh? Pues a falta de King Colón, parecía muy clara. Edalle falta por desplazar con brazo. Sí, veré. Adam Vazinski. Pues. Oye, ese tipo de faltas que. Como pon cara a Moncho. Sí, muy. Vaya por Dios. Parece, pero son das que sí. Rara vez pitan a. Claro, o único sabe, que falla es proteger un poco. Sí. Que se puede pitar, estamos de acuerdo, pero. aquí acabamos de ver una exactamente igual. Y ahora. No tenía conciencia estar reclamando ahí Aris Yiannopoulos. Porque. O que le di exactamente lo que acabamos de ver. La misma acción Cocóbalo, o mismo desplazamiento. Y ahora, pues, compensando los árbitros esa acción. Sí, bueno, pero o xito de dirixirse tampoco no me parece o árbitro dándole ahí co dedo no peito una cosa que estaba, además, a protestar y ben protestado, ¿no? Ollo a esa acción, xogou ben Obradoiro, finalizou mal Quito Nankivill, 24 a 20, 6 minutos para final do segundo cuarto. Vai atacar longo con King Colón. Bilbao Basket, ahí está aguantando a pelota, a continuación para Williams, un ataque longo con paciencia, encontrando a quien hay que encontrar, boa asistencia de Danilo Andjušić para Latavius Williams, que le vuelve a dar una ventaja de 6, ahora ahí, oye esa falta que bien podría ser antideportiva de Herbel, cuando se ha subido al colegiado. Y que prácticamente,
coido que iba o árbitro a pitar este tipo de acción, pero bueno, cortouse, pero a verdade que, bueno, sí, o desenlace sí, final ahí parece esa falta, de, ahí, esa é unha falta antideportiva sí, no, clarísima, no, sobre todo tendo en conta que o árbitro xa subiara. En fin. Arbitraxe de momento non nos gusta, pero Obradoiro segue aí, volve Raúl López, marcha Quim Colón, novo troco na dirección de Bilbao Basket. Dous tiros libres para... Non lle dan, dan banda. Tambén unha cosa que non entendo. Pois non, banda. Posesión aí para Obradoiro, Nankivill, xogando no poste alto, recibe Pozas. Ninguén quere lanzar agora, vai atacar Longo, 5 segundos na posesión, Pozas, o tiro vai ser de 3, Nankivill, dentro. Pois aí estaba a oferta, dentro, fora, fora, dentro, o lanzamento de Keaton Nankivill, que coloca Obradoiro novamente a 4, 26 a 22, 5 minutos pro final do segundo cuarto. De novo necesita Obra unha boa defensa, agora o ataque moi longo, están totalmente desorganizados. Todos queren ofrecerlle un bloqueo directo a Raúl López, agora queda con Pumpla. Puntea ben o lanzamento, boa defensa de Pavel Pumpla. Transición ofensiva para Pepe Pozas, bloqueo de Nankivill. Agora o que ten que buscar un ataque longo que volva a meter no partido e que o coloque a 2 ou mesmo a 1 punto. E Obradoiro. Esta maga o lanzamento Adam Faczynski, o polaco, e hai falta en ataque. Pois supoñemos que será clara, porque o colexiado estaba a un metro. No, están espesiños en, ahora en ataque, non tiñan xeito de posibilidade de xugar interior, quedaba xa prácticamente rematado o tempo de posesión, habería que buscar algún tipo de situación, como este tipo de Faczynski. Que pasa co defensor, vamos, non vimos a repetición, pero seguramente que se poñaría na traxectoria de penetración de Faczynski, que agora veremos. Bueno. Que... Vamos dar a porta. Ollo esa perda, recuperación de Pavel, canastra de 2, moi boa defensa do checo. 26 a 24, Obradoiro a 2 puntos. Ainda con imprecisións, ainda con falta de acerto nos lanzamentos, Obradoiro está facendo un partido moi, moi serio, non se lle pode reprochar absolutamente nada aos xogadores que están dando a cara e que están pelexando. Si, sí, están metidos en partido, están a defender francamente ben, nas saídas de despois de canastra están a apretar moito e dalle esta posibilidade de poder recuperar balóns e converter doado. Nankivill no poste alto, buscando Alberto Corbacho en contra Pepe Pozas, a falta de Raúl López, que se enfada con seu compañeiro porque non lle avisara do bloqueo. No, Río Natura mellorou moitísimo defensivamente porque non está dando o que estaba a dar, segundas opcións, o rebote defensivo, os reboteadores do equipo de Bilbao Basket, e ahora en ataque están un poquinho máis liberados. Veremos ahora que a saída de Alberto Combacho, si seguen cada mesma... Si, sí, parece ser, porque ahora está con... Andjušić. Sí, Andjušić, pero de costas totalmente o aro, non participa nas axudas. Está, como... está bailando un vals con él. Nankivill no poste baixo. Ollo, 4 segundos, ten que lanzar Rafa Lu. Dentro, a tripla sobre a bucina, a un Obradoiro. E como se dunha partida de xadrez se tratase, volveu Raúl López, volveu Rafa Luz para anotar esa tripla que coloca Obradoiro a Río Natura Mombús a un punto, 28-27. Xoga polo perímetro, Todorovic en balón interior de Marco Adellan, e hai falta, creo que de Pavel. Sí, trocaran e quedara Pavel con un xogador máis grande, máis alto que el, Todorovic. Trata de anticipar e ten que tocarlle no brazo, agarrar o brazo e pitaronlle falta. Falta. Sí, sí. Pues... Pero moitas veces hai que facer este tipo de faltas para marcar territorio. O sea, que saiban que non é doado poder non... recibir e que atrás están concentrados como están ahora. É que defensivamente é un equipo duro e complicado de poder superar. E Moncho que aproveita estes paróns para impartir clases esta volta a Dani Miller, que estaba lendo aí un pouco a cartilla. 30-27, máis 3 Bilbao, necesitaba Obradoiro, aínda que sexa só polo factor psicolóxico, colocarse por diante antes de que remate o primeiro tempo, pois o primeiro P, creo que claro, de Raúl López. O que teñen que ter claro é que
necesitan xugar con moito espacio, porque están a defender totalmente, insistimos, con Alberto Corbacho non deixar tocar o balón, espacios para que podan xugar máis un contra un en caso de que as axudas veñan, que sean máis longas e poder dobrar máis doado aos xugadores preto do aro. Eu creo que sen anotar Clifa e sen anotar Corbacho, estar a estas alturas a tres puntos, ollo ese lanzamento, boa agora decisión no bloqueo do rebote de Obradoiro, que sae rapidamente en transición con Pavel. Rafa, balón interior para Nankin, péchanse sobre él. Rafa, o tiro é cómodo, é de tres, está desatinado nese lanzamento. E vamos a ver se Rafa pode facerse con esa pelota, non, finalmente o que recupera. E Corbacho para iniciar, 9 de posesión, ten que facer un ataque rápido, a falta é moi clara. No, na NBA serían 2-1, eh? Sí, unha mágoa, porque ahora sí están a ter moi boas lecturas en ataque, con pase extra, bueno, situacións de tiros moi liberados, xogadores moi liberados, en caso de problemas, balón ao chan e verticais o aro para sacar falta persoal do xogador que persegue. E hai tempo morto na cancha, pero Obradoiro neste segundo cuarto está metido sí. Un partido froito de unha concentración superior á defensiva, creálle moitos problemas ao ataque de básquet, e logo moi ben agora pechando o rebote defensivo. A ver que dicito. Hay que tener paciencia. We cannot play in a hurry. We are defending very well and they are scoring in the last seconds all the time. Only keep defending in this way. Now. Está satisfeito con a defensa. After the free throw. Alex. Go. Another safety player. Alex safety player. And we play. CP to play. White with Triguero. White. Hey, if they switch, we play one to attack Triguero. Bueno, Alex Mumbrú posteando abaixo como opción en ataque e buscar a Triguero para ver se o cargan de faltas. E aí estamos vendo esa acción, o bloqueo continuación de Nankivill e canastrón de Pozas, fantástico, deixando ese balón arriba. E agora vamos cos tiros libres de Rafa Luz, 30-27. O base do Obradoiro, 2-24 pro descanso. Anota o primeiro. Tavius Williams no banquiño. Último partido do norteamericano ante a súa afección. Anota Rafa o segundo, de novo 30-29. Presión en toda a cancha de Obradoiro. Mumbrú sae con Raúl López. Cumpla defendendo base. Estaba de novo a descompensación entre o base e o aleiro checo. Evidentemente van a buscar a maior velocidade fronte a Triguero. Sí, te trocan en todos os bloqueos xogadores de Rio Natural un bus. E claro, as lecturas en ataque dos xogadores de Bilbao e buscar a desvantaxe que se producen. A verdade é que logo volven a recuperar cos trocos, volven a insistir nos trocos e nos cambios de xogadores, e quedan sempre ben emparellados xogadores defensivos de Río Natura Mombús cos ofensivos de básquet. Estalles a crear bastante problema na ofensiva de Bilbao Básquet. Dous grandes estrategas fronte a fronte, Sito Alonso, Moncho Fernández, agora anotou o segundo, máis dous para Bilbao, 2-0-7 para o final. Higuero que se marcha ao banquiño, en ataque Rafa Luz, defendido o Raúl López, rouba esa pelota, e aí Nankivill, antideportiva. Sí, non, é que último derradeiro defensor, entón pitan antideportiva porque iba cara ao aro, era derradeiro, e no momento que mete falta, así que por norma, digamos. Sí. Chama moito a atención que antes un golpetazo que lle deu a Axel Herbela. Exacto. Claro, a Wozinski non a pitaran e piten. Sí, desde logo o criterio que están utilizando os árbitros nunha en outra zona. E aí está ese roubo de Raúl. E que listo está Mumbrú aí sacando ya falta, metendo o corpo para rabuñar eses dous tiros libres. E roubo o segundo e posesión para Bilbao Basket.
Moncho que segue impartindo doctrina aos seus xogadores do banquiño. Non, me imagino que estará a decir que non lle gustará moito unha perda no primeiro pase nun movimento ofensivo, claro, que castiga moitísimo o ataque de Obradoiro porque... Vai a taponazo agora, fantástico! O brasileiro de Sao Paulo, de Rafa Luz. Un bo chimpo, a verdade, do lado contrario. E coa man esquerda, creo que foi. Sí. Vai a taponazo coa man esquerda. Que se levou o xogador de Bilbao. Oye, agora esa genialidade de Raúl. Por fortuna para Obradoiro, erraron o lanzamento de tres. Vale, ese tiro de Dejan, vale. Todorovic. Perfecto. Y agora a falta de Raúl. No, perfecta lectura porque continuó, falta y va a la canasta, un tiro libre adicional. Y unas cosas que tiene que castigar mucho, además, a Raúl, porque Rafa es un jugador muy rápido, no primero... No primeiro bote e pode castigar moitísimo un xogador como Raúl en estas penetracións de un contra un. Pois, moi bo segundo cuarto tamén para Rafa Luz, que comezou con algunhas intermitencias no primeiro. Empate a 32. Un 25 para o final do segundo cuarto. Raúl pedindo aí a Clipa, Nankivill, Todorovic con Corbacho. Movendo por fora o lanzamento de tres, a ver ese rebote. Que mago aí, aproveitou a súa superioridade de Dejan Todorovic sobre Rafa Luz, que estaba no poste baixo, tratando de bloquear ese rebote. Agora hai falta de Maxi Clifa. Sí, aí foi un erro, perdendo de vista, claro, está de costas a un xogador como que entra o rebote ofensivo, non sí. Ten contacto, é moi complicado poder coller o rebote defensivo. Pero a verdade é que a defensa está a crearlle moitísimos problemas aos trocos continuos dos xogadores de Río Natura Mombús cos xogadores ofensivos de Bilbao Basket. 3-2, 3-2. Agora anota Alex Mumbrú, Deiris Bertans, que de momento está no banquiño, xogador importantísimo para este equipo, para o cadro de Sito Alonso, pero que arrastra problemas musculares. Recupérase unha semana, a seguinte volve a ter doenzas. E supoñemos que Sito estará llegando descanso. Ollo novamente eses problemas aí. Eu creo que teñen unha lectura fantástica en defensa Raúl e Mumbrudo que vai pasar. Sí. Están intentando que ese bloqueo a continuación entre Rafa e Nankivill non se produza con comodidade. Corbacho, agora sí saca a falta. Por fin, o árbitro que... Sí, bueno, ve a falta de Todorovic. Teñen moi preparado este tipo de defensa. No momento que está Alberto Corbacho, presionar de costas completamente o balón, xugar 4 contra 4, insisto. Río Natura Mombús, paciencia, moitos, crear espacios para a posibilidad de xugar un contra un, e insisto, cando reciban axudas que sexan longas para poder lograr tiros liberados ou debaixo do taboleiro a costa do derradeiro defensor. Decíamos que estes dous equipos eran dous dos mellores equipos defensivamente falando, están nunha proxección de 68 puntos. Pero... as defensas están moi, 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 moi ben. Sí, son dos adestadores que priman moito, non? O xogo defensivo para crear moitísimos problemas nos ataques. Últimos 40 segundos, o primeiro tempo, aí está Todorovic, buscando a Kim Colón, que entrou en sustitución de Raúl López. Non, Raúl López está xogando con dous bases, posteando agora de costas Mumbrú con Rafa, o lanzamento, último segundo, erra, e de novo, agora Kim Colón, que foi o último en tocar. Vanlle quedar xusto prácticamente por dúas décimas unha posesión. Sí, pero perfecto, perfecta defensa de Río Natura Mombús, chegando a puntear logo das axudas que eran longas, pero os trocos están a complicar as lecturas de ofensivas dos xogadores de Bilbao Basket. Aí está de costas Rafa Luz, buscando un pase interior, aí falta, pero non canastra, que mago a acción. Logo de arrabuñar esa falta de Kim Colón, que Paven Pumpla... Listo, no. Listo. No lado feble, o que estábamos a decir, espacios, despiste defensivo de Colón, gaña moi ben a posición oficial por detrás e recibe tamén moi bo pase de Rafa Luz. Moi ben visto, sí, o sea, sí. Superioridade aí no poste baixo en centímetros de Pumpla.
sobre King Colón. Que eso es importantísimo, ¿no? Una buena lectura de un jugador en lado feble que luego pueda recibir un pase del director de orquesta. Por primera vez por diante, Río Natura Mombus. Jugando con dos bases, Bilbao Basket, con Raúl y con King, anota. 3-4, 3-6, 2 arriba, Río Natura Mombus. Ahí era última posición, o primero tempo, o cadro de Sito Alonso. Vemos que Moncho ya tiene otra faciana. Ten esa faciana de estar metido, pero sobre todo que como a cada empurrón, a cada tanque. Ya no chove como chove. Exactamente. Vamos a escuchar a Sito. Axel sin falta. ¿Vale? Okay. Axel sin falta. Vamos a buscar. Aquí no. ¿Vale? Aquí no, aquí. Entonces, Axel se viene aquí. Aquí no ataca. Y aquí está Marco. Que hace bloqueo a Alex para tiro. ¿Vale? Raúl. Kino, obviamente. Sí. No recibe Kino, que es Axel para vuelta a Raúl. Para vuelta a Raúl. Kino, si no recibes, vete rápido. Marco para Alex. Alex, si te persigue mucho. Bueno, Mumbrú o Elisido, ¿no? Sí, lo que pasa es que es complicado poder tirar porque trocan en todos los. En todos los bloqueos va a tener siempre un jugador que puede puntear o tiro. Lo más práctico en estos casos sería la posibilidad de jugar balón o chan y tratar de penetrar. Claro. Pero con un tiro siempre va a tener algún jugador porque troca, ainda que sea más pequeño, pero puede puntear o tiro. Meteo a Frank Cárdenas para defender ahí a King. Pero finalmente queda con luz. De ahí salió el balón, pues salió perfecto, ¿eh? Sí, despistóse un poquillo Púmprala, deulle a, sí, a espalda, xugou muy bien a las costas de Púmprala con posibilidad de tiro. Sí, trocaron ahí en defensa, sí. Entrar a Frank Cárdenas para defender, luego quedó Rafa Luz con King Colón, marchó King Colón de Rafa Luz, deixó totalmente solo un tiro de 7 metros, ahí está, fíjate cómo sí, despistas un poco ahí. Sí, Púmprala mira penetración, le da las costas a... Sí, que era una penetración suicida y Púmprala tenía que estar un poco más pegado a Mombrú. En cualquiera caso, vantase pro Obradoiro que remontó una diferencia de hasta 7 puntos no primero cuarto. Márchase a descanso con vantase. 10 minutos por diante. 34-36. 2 arriba, Río Natura, Mombus, Obradoiro, Rafa Luz. Dirigiendo las operaciones diante del está Raúl, lo pase. No se atreve a lanzar ahora sí Clifa, o lanzamiento de 3-5 arriba Obradoiro. Muy, muy bien, a lectura, sobre todo froito de penetración de Rafa Luz. No momento que gaña espacio, gaña seu defensor, xa recebe axudas, pode dobrar ao curruncho, pase extra a Clifa e tiro liberado, ademais convertindo e poñendo unha situación que pode crear moitísimas dúbidas a defensa de Bilbao Basket. Pues ahí estamos viendo ese electrónico en riba da canastra do Bilbao Basket. Los árbitros do partido que están pedindolle a mesa una solución y que volva todo a normalidad. Además, ten que aparecer ahí esos 9 minutos 45 segundos que lle restan hasta este tercero cuarto. E a máxima diferencia para o Río Natura Mombus, más 5. Sí, sobre todo importantísimo es comenzar así, ¿no? Saíron los mismos 5 que en el primero cuarto, convirtiendo al primero ataque que tes, a primera posesión de balón, pues súper súper importante para a concentración que lle puede permitir a apretar en defensa, estar súper concentrados con esta vantaxe que teñen no marcador agora mesmo. E antes falábamos dos xogadores chave, Alberto Corbacho e Maxi Clifa, que apareza o alemán na primeira acción da segunda metade cunha tripla espectacular. Sobre todo que teñan boas lecturas, porque a defensa van seguir no mesmo, van a apretar moitísimo con Todorovic sobre Alberto Corbacho, prácticamente con la posibilidad de que no pueda recibir balón. Tienen que tener paciencia los demás jugadores de jugar este 4-4, que insisto, muy abiertos, con muchísimo espacio, posibilidad de jugar un contra un, poder penetrar o poder jugar sin recibir ayudas, o cuando reciben las ayudas que sean lo más longas posibles para poder doblar con tiros liberados o posibilidades de doblar las costas o derradeiro defensor. Estamos viendo esos 8 puntos para Pavel Púmprala y los árbitros que suponemos que estarán diciendo a
Ambos los técnicos que se va a jugar así. Ocho puntos también para Rafa Luz, jugando Axel Herbel con King Colón. Este para Raúl, dos bases, no conjunto vasco. Lanzamiento de Colón, o lanzamiento de tres, recurta diferencias a dos. Bilbao Basket anotó King Colón. Ahora sí que una muy buena lectura aparte de Raúl. Penetración, saca, suda, e dobra. Línea de 6.75 a Colón. E insiste Sito con esos dos bases, con los que se remató a primera mitad de Alberto Corbacho de dos. Y importantísimo que empece esta segunda mitad anotando Corbacho y Clifa. Sí, además, en un movimiento que no nos estén muy acostumbrados, ¿no? Jugando de costas, posteando ya su defensor, resolviendo muy bien. King Colón dirigiendo a sus operaciones de Bilbao Basket. Ahora Raúl López, 12 segundos de posesión, defendido por Rafa Luz. Vaise Todorovic de ese bloqueo, vuelve a ofrecerle un pick and roll. Continúa Todorovic. Ahí falta de Triguero. Sí, sí, claro. Contacto con las manos. Pero ven, ven, los trocos de bloqueo de pick and roll están concentrados, pero bueno. De momento no permitiendo tiros doados, no dando, importantísimo, no dar segundas opciones. Ahí está jugando Alex Mumbrú con Raúl. Buscaba falta Mumbrú, va a postear ahí con Pavel. De nuevo Mumbrú, sai o tiro que dalle curto, rebote ofensivo una vez más. O talón de Aquiles do Río Natura Mombús neste partido. Pero hay que seguir. 6 segundos de posesión, Herbel amaga o lanzamento, vaise cara o aro, deixa a bandesa, reclama falta. 3-8-4-1, 3 arriba, Río Natura Mombús. Sí, quizás Triguero tenía que salir un poquito antes, salir a suda, a verticalidad de Herbel. Triguero con Pumpra, bien defendido ahora Rafa Luz por Raúl López. 9 segundos de posesión, ahí está brasileiro buscando a Corbacho, lanzamiento de 3, erra Corbacho, palmeo, segunda opción, saca falta, fantástico Maxi Cleaver, o jugador de Burbuk, que ten 2-3 a falta de Alex Mumbrú. Eso sí que también es importante, poder cargar también un rebote ofensivo. Ahora con Alberto está un jugador mucho más bajo, Quino Colón, salió Armón, ainda que estaba defendido, pero seguramente que podría sacar un poquito más de ventaja si postea. Un jugador muy bajo, le vale muchísima diferencia, a partir de ahí sí que puede producir desequilibrios defensivos en la defensa de Bilbao Basket. 3-8-4-2, más 4 para Río Natura Mombús. Rafa Luz, 8 puntos, Pavel Pumpla, 8 puntos, 5 para Zacinski, 4 para Nankivil e 4 también para Juanjo Triguero. Raúl, dirigiendo las operaciones, defendido por Rafa. Ahora hay falta un toque de Pumpla. Es que suena muchas veces este movimiento, que es un bloqueo cego por el lado contrario, un corte safe que se llama, para que trate de postear Mumbrú frente a su defensor. Máximo anotador precisamente Alex Mumbrú, 9 puntos no Bilbao Basket, 6 para Axel Herbel, 4 para Williams, 3 para Raúl López. Ahí está King Colón abriendo para Herbel, hoyo lanzamiento do belga, o xogador de Lieja, y de nuevo rebote. La falta de Cliva. De nuevo rebote defensivo, hay que cerrarse. Sí. Tienen que concentrar, vamos, pechar muchísimo más el rebote, participar todos los jugadores, no solamente los jugadores grandes o los interiores, sino también pecharos de fuera. Esto rechace esa posibilidad de poder recoger también los más baixiños y poder salir a contra. 14 de posesión para Bilbao Basket, King Colón continúa con dos bases. Sito Alonso, jugando por lo perímetro Raúl, hoyo a perda de balón de Alex Mumbrú, recupera Rafa, mal pase, arriscó moito. Nese picado sobre Pavel, marchouse ya pelota, a desculpa de Rafa Luz. Es muy difícil que pueda entrar este pase, porque normalmente resbala sobre o Chan, es complicadísimo. Joder. Estaba defendido también o checo. O ataque pedía un poco más de pausa. Pero hay que estar ahí. Ollo a Raúl, o lanzamiento saca falta. Amagó muy bien o tiro de 3, picó Triguero. Saca falta Raúl a Juanjo Triguero. A esta acción repetida, amaga o tiro de 2, ahí en arriba. Y hay trocos también. Ahí se Juanjo Triguero, entra Miller, Dani Miller.
norteamericano de Georgia. Raúl. Ahí está King Colón jugando por fuera. Hoyo lanzamiento de Raúl de tres. Serrano lanzamiento. Ahora sí, vos rebote de Maxi Clifa. Ese o trabajo que tiene que hacer Río Natura Mombús en defensa. Protesero rebote. Corbacho de tres. Serrano a tripla. Segundo lanzamiento errado por Alberto Corbacho. Desde o perímetro. Joga Raúl. 3-8-4-3. Más 5. Herbel bloqueo con actuación. O tapón de Dani Miller, dio árbitro de fondo que en falta. Sí, no estuvo mal. Ayudó Ben, llegó quizás un poquito tarde. Pero bueno, en ataque un poquito más de paciencia, un poquito de jugar con más pases y buscar las posibilidades de desequilibrio para castigar a defensa de Bilbao. Erro lanzamiento libre. Belga Axel. Herbel, 38-43, 6-29, pero final do terceiro cuarto. Erra tamén o segundo, e unha vez máis. Increíble, os problemas no rebote defensivo de Obradoiro. O lanzamento de tres e de Colón, agora sí, de novo, dous rebotes seguidos. Do mellor reboteador do Río Natura Mombús, Maxi Clive, o pase de Pavel. Quedalle curto o lanzamento, Alberto Corbacho, terceiro erro no tiro exterior. Na transición ofensiva, Alex Mumbrú, deixa para Raúl, o lanzamento de Raúl, que desta volta non erra, volve a meter a Bilbao Basket no partido, colocase a dous. O conxunto de Sito Alonso, grazas a esa tripla de Raúl López. Sí, paciencia en ataque, logo de recuperar un rebote, logo unha moi boa defensa, máis pases, máis castigo a defensa de Bilbao Basket e tratar de desequilibrar a súa defensa, buscar vantaxes. Eu creo que Alberto está como tolo por meter a primeira tripla que o volva a meter no partido, porque meteu esa canastra de dous, un pouco chorando, pero nunha xogada que non é a de Alberto Corbacho. Penso que con máis tempo, alongando máis o tempo de posesión, pode ter ese tipo de posibilidade, ou quizáis outras, porque está a defender un xogador máis baixillo e pode sacar máis desequilibrios por parte do ataque de Río Natura Mombús. O erro no pase de Dani Miller e a cara a Nankivill, que entrou na cancha para disputar estes últimos 5 minutos e medio do terceiro cuarto. Colócase a 2 Bilbao Basket, xoga Raúl. Boa defensa agora sobre Raúl López, a piques de recuperar en defensa Río Natura Mombús, o lanzamento. E agora sí que pechou ben Rafa Luz, ese rebote, terceiro rebote de xeito consecutivo para Río Natura Mombús. Movendo por o perímetro, Pavel Pumpla. Ahí está Alberto, pase, no se entendeu con Dani Miller. Me da sensación de que Miller como que no está integrado. Oye, esa tripla que vuelve a colocar por diante a Bilbao Basket. Tripla de Raúl López, que está haciendo mucho daño en estas dos últimas acciones. Está, bueno, tiene muy buenas lecturas, arriscando, está con muy buenos porcentajes en estos verdaderos ataques por parte de Bilbao Basket. Pistas aí, Corbacho, que amagou como con ir na axuda, non era o seu xogador, pero amagou con ir a axuda, pero Raúl non o duvidou esta quente. Os derradeiros últimos tiros, os derradeiros tiros de Raúl converteron, non? Con dúas triplas consecutivas. Dous segundos. Tres ataques con perdas de balón, se logo a posibilidade de darlle, como lle deron, 6 puntos seguidos a Bilbao Basket. Era máis 5 para Obradoiro, máis 1 agora para Bilbao Basket. Muy enfadado Moncho, sobre todo. Un pouco por o que comentábamos antes, que esa continuación de Alberto con Miller, a falta de entendimento, non parece que estea totalmente integrado. Bueno, que pase... O pase non foi moi boa, a verdade, foi un pepino de medo. Se o pase para un xogador que chimpe moito, que brinque moito, a verdade, Miller, a mellor, tiña que esperar un poquinho máis de pausa e logo a posibilidade de dar ali debaixo do tabuleiro. Pero, en fin... Buscar unha canastra máis doada, non, para o norteamericano. Máis sinxela, sí, a verdade, sí. Pois vamos a ver, continúa Miller, continúa Nankivill, está Pumpla, está tamén Bacinski e Rafa Luz. Defendendo agora Bilbao Basket. Ahí está pidiendo a pelota. Y hay falta de Raúl.
Sí, ahora Guacinski, las lecturas son diferentes a las de Alberto. Ve que está a defender un jugador como Quino Colón, que es más baixinho que él, y trata de postear siempre que pueda, tratando de sacar la falta personal o la posibilidad de poder jugar de costas frente a un jugador más baixo que él. 4-4-4-3, un arriba Bilbao Basket, 14 segundos de posesión para Obradoiro, xoga Vacinski, ofrece yo bloqueo directo, continúa Nankivill, prefiere xogar no lado feble o lanzamento de 3 de Rafa, airball de Rafa Lud, no toca Nino Aro, posesión para Bilbao Basket. Sí, no me veo claro, quizás la mejor opción era continuar, ¿no? Una penetración. Vio que el defensor quedaba por detrás, que habría gente debajo del tabuleiro. Y no tenía, no, no tenía nada claro. Propició este tiro, pero bueno. Estos 4 minutos finales porque aperta muchísimo Miribilla. Está el público emborcado con su equipo. Que vuelve a darle una ventaja de más 3, 46-43. Luego de ese canastrón de King Colón. Sí, 9-0, 9-0, un partido de 9-0, que bueno, tiene que meter en partido otra vez, Río Natura, un bus. Ahí está jugando Vacinski, Nankivill, o pase para Miller, o lanzamiento de 3, pues no hay segunda opción. A piques estivo de recuperar ese rebote ofensivo Dani Miller. Ahí está Alex agardando a incorporación, está ya pidiendo. Estaba Raúl fuera de la cancha. Empezar con las cadeiras que había al perímetro do parque. Tuvo que reincorporarse o xogan ataque. King Colón, lanzamiento de 3. ¿Cómo castigan esas jugadas a final de posesión? O lanzamiento 49-43. Sí, son fruto de muy buenas lecturas. Quedó pequeño con grande. Xogan contra un, frota, bota, paso atrás, se arma y tira. La verdad es que muy bien, y despiste masivo, ¿no? Una defensa de Río Natura que tiene la posibilidad de 11-0, no parcial, y la ventaja que tiene un marcador de 6 puntos. Y ahí está haciendo que Raúl López, ahí se fuera, que hay ahí esas cadeiras. Sí. Que el resto de los compañeros ya estaban en ataque, él tuvo que recuperar ahí. Pero lleva ese puntiño de meteo público, su equipo, claro. O que son las cosas, esa ventaja de 5 que está ahora en menos 6, 49-43. Necesita volver a estar cómodo en el partido. Río Natura Monbus, buen rebote de Maxi Kleber, que está siendo una autoridad de ahí baixos taboleiros en este tercero cuarto. Pozas, Maxi. Ahí está encarando, pase interior para Vacinski, o lanzamiento era de 2, un tocó aro, esgótase a posesión, 2-42 para final do tercero cuarto. Pero a lo menos no estivo mal este ataque, mal finalizado, pero estivo muy bien, Cliva penetrando, pero bueno, o derradeiro pase a Vacinski, César a un tiro, Vacinski foi caro aro, e ahí sí que hay mucha gente, mucho jugador grande debaixo do taboleiro. Es más complicado. Demasiado pase extra. Ahí está jugando King Colón. Jusic. Bloqueo de Todorovic. Boa ayuda ahora en defensa de Maxi. Herbel. Ezeye Danilo. Mumbrú de nuevo de costas. Ahí está buscando a Pavel. O lanzamiento de Dous. No. Y el rebote. Una vez más falta de Mumbrú. Sí. Pues a piques de elevarse otro rebote en ataque, Bilbao Basket. Sí, están más metidos ahora. Están sometiendo a muy buenas lecturas a defensa de Río Natura Monbus, sacando, tratando de sacar desequilibrios que siempre rematan con un tiro liberado de los jugadores de Bilbao. Que pasa que, bueno, como en este caso, tienen que estar suficientemente concentrados para pechar bien el rebote y no dar estas segundas opciones. Además, ahora que tienen, bueno, que están en bonus, la posibilidad de poder ir a castigar con tiros libres. Corbacho no banquiño, mirando. Tenemos que, con esa cara de magua, cómo dilapidaron a ventaja de. No, el parcial es 11-0, ¿no? Avantaje 6 puntos que ainda está en partido. Porque te ahora dos tiros libres, la posibilidad de achegarse en un marcador, medrar, ¿no? Medrar sobre todo de concentración y de intensidad.
que posibilite pues achegarse moitísimo máis e que o equipo tire para arriba defensivamente. Xito Alonso, que canto ve que o seu equipo pilla unha pequena vantaxe, manda a Raúl e a Mumbrú a coller folgos e a descansar, que seguro que os vai necesitar no último cuarto. Sí, son xogadores moi importantes. Raúl está a facer un bo partido. Estaba un pouco canso, non? Da intensidade que estaba a someter ao seu equipo, e dalle un pouco de descanso para telo descansadinho, como ti ben dís, para os momentos importantes. O polaco Adam Wacinski, que vai ter dous tiros libres para colocar a 4 a Río Natura Mombús. O jogador que empezou moi ben o primeiro cuarto, pouco a pouco o seu xogo foi desaparecendo, perdendo protagonismo. E agora volve a ser un xogador importante para Río Natura Mombús neste terceiro cuarto. 4-9, 4-5, máis 4 para Bilbao Basket, 2-15 para o final do terceiro cuarto. Quim Colón, Axel Herbel, a buscar aí a Danilo Andjušić, moi ben defendido por Pozas. Jogada individual de Colón, deixa mal esa bandesa, Nankivill con Pozas. Ahí está buscando a Pavel. Ofrécese Aris. Yanopoulos con Nankivill. Puede sacar vantaje ahí de su superioridad en oposte baixo. Ahí está recuando. Va a lanzar de dos. Queda ya curto. No lo fiso nada mal, pero acaba una vez. Sí. Quizás errou na saída por o seu ombreiro do lado esquerdo. Quizás tiña máis doado por o lado dereito porque tiña un defensor máis baixo que él e posibilidade de tiro. Pero agora sí que buscou a mellor opción o Río Natura Mombús. Aí volve a ter vantaxe, non para un Nankivill. Decide xogar con Pozas, ofrece o bloqueo Maxi, o tiro de tres de Aris, non, rebote, sí, da Nankivill. Pois agora o que está collendo rebotes, ai, que mal pase de Pozas. Viu perfectamente como entraba Aris Yanopoulos, pero errou nese pase picado, toda a vantaxe para a defensa, sí, unha mágoa. Sí, porque estaba só. Sí, penso sí que estaba a armar para tirar e veu ese corte, errou, non no pase, pero, en fin, están a cargar o rebote, conseguiron dúas opcións de rebote ofensivo, dúas posibilidades de ataque. Bueno, están metidos, están a ver si ahora defensivamente medran intensidade, non permiten tiros de xogadores só e logo pechan ben o rebote defensivo. Si, e non deixar que Bilbao rompa o partido neste minuto, estar aí a 2-3 puntos, xogar, pois, sacar ao cruz o último cuarto. Volve Corbacho. Importante a presenza de Alberto Corbacho para disputar este minuto e 5 segundos. E que o Wacinski dálle, bueno, moita verticalidade, pero atrás é un pouquiño máis feble, non? Eso non lle gusta moitísimo aos adestradores e buscan xogadores que podan defender moitísimo máis. Agora defende moito máis atrás Bilbao Basket, prácticamente na súa zona. Corbacho, Pozas, agardando a saída no bloqueo de Nankivill. Moi bo pase de Alberto Corbacho e non acaba ben aí nesa xogada debaixo do taboleiro Maxi. Ollo o tapón que se leva aí nesa entrada. E Quim Colón que volve a mandar no seu equipo. Aí está Colón. Que gran pase de Quim Colón. Saca para fora. Dous pases extra. E vai a xogada de Bilbao Basket. Que dano lle vai facer a Río Natura Mombús. Ese xogadón no último minuto do terceiro cuarto de Bilbao Basket. Pozas. Ahí está o lanzamento de Aris, importantísima tripla de Aris Yanopoulos. Volve a meter no partido o grego, está a 6. O lanzamento que non entra, está fora de tempo. Non va máis a piques de principiar o cuarto e definitivo cuarto en Miribilla. Vantaxe de 6 puntos pro conxunto de Xito Alonso. E aínda moita tea que cortar neste partido, Manel. Sí, quedan 10 minutos moi longos que xogar, pero a verdade é que a remontada de Bilbao Basket é espectacular, froito das boas lecturas por parte de Raúl López, e logo, bueno, dos defectos que están a ter no rebote defensivo, non pechando e permitindo segundas opcións no equipo como Bilbao,
que viña de atrás, ¿no? Da desventaxa de 5 puntos, remonta gracias a un 11-0, dúas triplas de Raúl e da intensidade defensiva que lle está a meter neste partido nos derradeiros minutos finais. E cando xogan dous equipos tan defensivos como este, con tan boas defensas, tan boas estrategas nese aspecto como Moncho ou como Sito, os xogadores máis desinhibidos, neste caso Mumbrú, Raúl, King, son os que deciden os encontros. No, os máis desinhibidos non, os de máis talento. Os máis talentosos son os que teñen mellores lecturas, moito máis rápidas, ademais. Olha esa porta atrás, agora en que momento chega Dejan Todorovic, o serbio. Aí está a asistencia de Erbel e Todorovic, como marcha nesa porta atrás de Corbacho. Aris Yiannopoulos, de 2, pide a falta, parecía clara, pero non a indicou o árbitro da liña de fondo de Danilo Andjušić. 8 abaixo, Río Natura Monbus. Ollo ese voo que facía Latavius Williams. Demasiado arriba ese balón, o sea, de Raúl. Non era un bo pase, o importante é que en defensa estar enteiros, a defensa que medre a medida que pasan os segundos e que vayan para arriba, porque é importantísimo defensivamente crearlle, seguir cos problemas que tiñan en ataque, cos trocos a defensa de Bilbao. Ollo a Corbacho de 3, o erro de Alberto Corbacho no lanzamento de 3 puntos, que non está tendo a súa maña. Sí, non está a ter unha boa porcentaxe, en este caso está ben tirado, porque está completamente só, pero bueno, esperemos que nos momentos importantes que quence rápidamente a man de Alberto Corbacho. Aí está xogando Bilbao Basket, o erro no lanzamento, recupera Aris Yiannopoulos. Aí está xogando Pozas, a aposta de Moncho para disputar este último cuarto. Rafa Lundo banquiño, Maxi Clive diante del está ofrecéndose de novo Yiannopoulos. Pozas, o lanzamento de 3, volve a errar unha tripla, rebote agora para Río Natura Monbus, que no terceiro cuarto, en este último, está moito máis acertado no rebote ofensivo. Pozas defendido por Raúl, xoga Cliva con Pozas, vai encarar, vai buscar un pase, falta en ataque. Estivo listo Axel Erbel, buscou aí axuda, para falta en ataque. Sí, están a insistir con moitísimos botes, de Pepe Pozas, xogando moitísimo exterior. Aí equilibran un pouquinho, tratando de meter o balón interior, para ver como defenden, as posibilidades de sacar axudas, xogar un pouquinho máis dentro, logo fora, e ver que posibilidades de verticalidade na resposta da defensa de Bilbao Basket. E Río Natura Monbus que necesita unha xogada tipo de King Colón, unha tripla, un 2+1, que psicolóxicamente o volva a meter no partido. Aí está xogando Bilbao Basket, Erbel, Todorovic, en cara, está marchando de Corbacho neste cuarto con demasiada facilidade. Sí, está castigando a defensa de Alberto, é un xogador que xoga ben, un control rápido, está a castigar a súa defensa con Alberto. Xogador cedido por Unicaja, mellor xogador da Liga, Lev Ouro a pasada campaña, e cun enorme futuro por diante de Dejan Todorovic. Sí, que ademais está defendendo francamente ben, apretando moitísimo con Alberto para non deixarlo recibir, e logo un ataque está a ter moi boas lecturas, castigando a defensa tamén, insisto, de Alberto Corbacho. Aí o viamos, primeiro cometendo a falta, manda Corbacho o banquiño, Maxi Clifa tamén, os dous xogadores ofensivamente máis talentosos de Río Natura Monbus, que marchan o banquiño a 7-33 pro final, cumpla o lanzamento de 3, cuarta tripla que erra Río Natura Monbus, lévase esa chapa, tampouco acerta nesa canastra doada Nankivill, e continúa a diferenza de máis 10 para Bilbao Basket. Necesita converter, meter en alguna canastra que os meta no partido, porque psicolóxicamente son dos rebotes prácticamente debaixo do taboleiro que non converteron, e pode psicolóxicamente influir no desenlace do partido. Moi enfadado Moncho, co que está vendo neste cuarto definitivo cuarto. Raúl, defendido por Pozas, Erbel, jogando de novo Raúl, o lanzamento de 2, e o rebote para Williams, un máis para Bilbao Basket en ataque. Andjušić, aí está o serbio, buscando asistencia para Latavius Williams.
pudo recibir en buenas condiciones Williams ese pase. E a posesión para Río Natura Mombús. Sí, bueno, ben pedido este tempo, a ver se lle dá un poquinho de pausa, matizar algunhas cousas tanto en defensa como en ataque, a ver se o equipo medra vai para arriba e achegase no marcador. Sí, o que pasa é que Río Natura Mombús tampouco estaba facendo malos tiros de tres, o que pasa é que non hai acerto. No, é verdade que sí, que son tiros ben buscados, non? Buscan ou tratan de buscar o mellor tiro, ademais, posibilidade de rebote que pillaron ofensivos que fallaron. O que non lle gusta moito ao adestrador, claro, no momento que algún defensor falla moito, pois sí que castigan as defensas e non lle gusta moito aos adestradores que defensivamente baixen. Moncho. A ver, con os ataques quick, nas chegadas somos capaces de encontrar alguna situación. Como has dicho, fui aí, estaba yo solo. Pecho 2, tamén, vale. Pecho 4 también con los dos pintados. Pecho 2, pecho 4, ataque suelto. Bueno, pues buscar alguna situación de tiro en esas transiciones ofensivas, algún tiro rápido, ese tipo de acciones que decíamos que puedan, más que en canto o marcador, psicológicamente, darle a posibilidad a los jugadores que vuelvan a creer que este partido, igual que tuvieron 8 abaixo, 5 arriba y ahora está 10 abaixo, puedan recuperar esas sensaciones de estar dentro, ¿no? Sí, están estancados en 48 puntos, importantísimo que puedan convertir algún tipo de canastra para que medren ofensivamente. Movendo por fuera Obradoiro, Pozas para Giannopoulos, Nankivill ameaza o lanzamiento de 3, perde a pelota, qué más rápidas, qué habilidoso. En accións prácticamente que pasan desapercibidas ao longo de todo un partido, nas estatísticas, este roubo de balón é importantísimo. Xogador moi inteligente, defensivamente moi listo, en ataque dirixe fenomenalmente. Aí está, está quente, está sendo o dono do partido, Raúl López, o xogador máis valioso, primeiro con dúas triples que volveron a colocar por diante a Bilbao Basket, agora cun roubo e unha tripla que prácticamente deciden o encontro, ainda que veremos se Obradoiro é quen de volver a poñer os pés sobre o parqué de Miribilla e afrontar ou recurtar alo menos diferenzas neste treito final, 6 minutos que lle quedan. O partido 61-48. Que complicado, castiga esta tripla, castiga o intento, non, de superación, tanto en defensa como en ofensiva de Río Natura Mombús. Bueno, está a xugar un partido moi, moi bo, non? Das súas lecturas, das súas triplas, e sobre todo de cando trocan que pequeno con grande, de perfectos, os un contra uns contra a defensa rival. E agora outra situación das que lle gustan moito a Sito Alonso, que volver a colocar dous bases, descargar un pouco da suba de balón a Raúl, colocando a Quim Colón para que faga ese traballo de desgaste, de presión, e poñer un pouco de escolta máis tranquilo para esas triplas, esas situacións de un para un. Así que vai xogar estes 6 minutos finais con dous bases Sito Alonso, Raúl López e Quim Colón, defendendo agora Bilbao Basket, xoga Pozas, volveu Triguero tamén a cancha, está Nankivill, pidelle no poste baixo para sacar vantase Pavel sobre King, e de novo roubo, están moi inocentes aí no poste baixo nese tipo de accións, tanto Nankivill como Pavel. No, é moi intensos defensivamente Bilbao Basket, deron un paso adiante, están a anticipar moitísimo, a presionar moitísimo o xogador con balón, e logo as axudas chegan moi, moi rápidas. Leu esa pelota Vacinski, agora o rebote para Triguero, Pozas, vai sacar a falta, non? Decide asistir para Vacinski, o polaco que non se decide a primeira, si a segunda, ollo porque hai tripla de Adam Vacinski, a 10 novamente Río Natura Mombús Obradoiro. A primeira canastra deste derradeiro cuarto. Hai partido, se chega unha boa defensa agora de Río Natura Mombús, hai partido. Raúl, dirixindo o equipo, Antjušić, Williams con Triguero. Boa defensa de Triguero aí, apertando moito a Williams. Raúl amaga, 5 segundos, 4, 3. Raúl a piques de perder, acabou a posesión. Era o que necesitaba Río Natura Mombús. Sí, recuperar é importantísimo. Están en partido, pode lle dar ese plus, non? Que estaban a buscar e que meden no seu xogo tanto defensivo como ofensivo.
a tripla de Facinski y una boa defensa que Franque Obradoiro, que Río Natura Monbus volva a creer. Ahí está Aris Pozas encarando a Raúl, o lanzamento de dous a táboa, erra Pozas. Ese lanzamento non elixiu a mellor opción, precipitouse, quería sacar un pouco vantaxe. O estado físico de Raúl, xogaron un para un, pero logo non definiu ben nese lanzamento de dous. Ez arriba Bilbao, xoga Quim Colón, o amago, Raúl de tres, erra. De novo o rebote e agora a falta de Quim Colón sobre Bafinski. Sí, a verdade é que a mí Trigueiro dá unha sensación de debilidade, non? Defensiva, porque toca os balóns, pero non recupera. É importantísimo, non? Que se faga forte, que non dé as segundas opcións ao rebotador rivais. A verdade é que algún xeito teñen que xugar moitísimo máis duro aí debaixo dos taboleiros e non permitir que rebotee tan doado os xugadores de Bilbao Basket. E agora a ovación da bancada para o xogador do partido ata o momento. Dez arriba Bilbao, xoga Nankivill, Raúl López está no banquiño. Aí está o 2 contra 1 sobre Adam Facinski. Sí, a defensa apretando moitísimo, sacándoos moitísimo da línea de 3. Moito xogo por línea de exterior e moi pocas referencias, non? Para meter o balón dentro e crear problemas interiores aos defensores grandes de... E dar posibilidades tamén de saída de balón para equilibrar o xogador o xogo de fora co de dentro. Esta xogada de banda buscando a Triguero, defendido por Williams. Nankivill con Herbel, boa canastra de Nankivill. Río Natura Monbus está a 8, 3.45 pro final do partido. Eso sí que é importante, buscar ese tipo de referencia interior que cree problemas e que poda xogar un contra un fronte aos xogadores altos do equipo rival. Volveu tamén Rafa Luz para defender a Colón. Aí está no poste baixo Nankivill con Herbel. O pase defectuoso, a ver quen se pode levar esa pelota. E Aris, o grego que vai xogarse ese un para un. E de novo, unha canastra doada de 2 puntos que se vai ao limbo. 6-1-5-3, 3-15, máis 8 Bilbao, falta de Aris Giannopoulos. A mítica falta da frustración. Sí. Acabas de errar unha canastra doada en superioridade e cometes unha falta en defensa 10 segundos despois. Quizás o máis inteligente sería xugar un poquinho máis longo, unha posición máis longa, ahora que estás a 8 puntos, e non tratar de xugar en transición contra un fronte sen defensor, que encima falla o tiro e logo comete falta personal. Aí habíamos. 3-12 pro final, ataca Bilbao Basket. Veo a cancha Raúl López, base de Big. Alex Mumbrú tamén está na cancha, o tiro de 7 metros, o erro de Mumbrú. Veremos se pode colocarse a 5 ou a 6, Río Natura Monbus. Lidou agora esa mala recepción de Pavel. Tiña un lanzamento de 3 Franco. Rafa, interior para Triguero e hai falta. Pois veremos con paciencia, pase niño, pouco a pouco, sufrindo moito. E que ademais agora na súa defensa Bilbao Basket está a xugar de 4 Mumbrú, e quizáis por aí pode ter algún tipo de vantaxe Río Natura Monbus, con paciencia a buscar en Kivil que lle xogue un contra un de costas fronte a un xugador que é grande, pero non acostumado seguramente a defender a xugadores máis interiores, como pode ser o caso de Kivil. Insisto que non o ve nada claro. E supoñemos que tamén pedirá tempo morto para tranquilizar un pouco os seus xogadores e mandarles unha mensaxe moi clara. O partido aínda non está gañado. E Obradoiro, que evidentemente Río Natura Monbus ten que apurar as súas últimas opcións. Queda pouco tempo, pero hai tempo para remontar eses puntos. Sí, non, importante este ataque, a posibilidade de que poda converter e achegarse máis no marcador pode crearlle dúbidas ao equipo de Bilbao. Despois de perda do balón, despois de anotar, é sempre unha moi boa defensa. En ataque, a primeira aquí, 31. 31. Pois a linguaxe non verbal e a verbal de Xito Alonso, que di que non ten ou non dá o partido por gañado.
Río Natura Mombús va a tener a sus opciones. Sabemos seguro que va a apurarlas hasta último segundo. De momento son 8 puntos que separan a Bilbao Basket y a Río Natura Mombús. 2 minutos y 41 segundos, o tiempo que ya resta. Ollo porque puede ser un buen lanzamiento. E de 2. O erro de Facinski. El rebote para Alex Mumbrú. Sí, King Colón. Decía que era un buen movimiento, una salida con un tiro. Pensó no moito. Dubidó. Sí, esas dúvidas fue lo que error, que quisiera que errara no, no posterior tiro. Raúl con Todorovic, tratando de buscar ahí a Rafa Luz, obviamente de 2. Está jugando muy cómodo. En este último cuarto, Dejan Todorovic, o serbio do Bilbao Basket. Liguero con Pavel, Rafa. Olla Facinski, otra tripla, de esta vuelta no entró y ahí amosa su superioridad de física. Están a insistir en esta salida, en estos movimientos de salida dos aleiros, ¿no? Para tiros. Están a esquecer de Nenkibil, que la posibilidad de castigar a defensa que ten sobre él de un jugador como Mumbrú. Ahí está precisamente Mumbrú, defendido por Nenkibil, marcha cara a canastra, asistencia para el lanzamiento de Dejan Todorovic, sí, que acaba de prácticamente sentenciar o partido. Más 13, ahí está de nuevo Raúl, o protagonismo do de Vic, en una acción en la que prácticamente estaba afogado baixo taboleiro, saca una asistencia y una tripla. Sí, Wacinski dubida, llega muy tarde. Seguramente esta acción no lleva a gustar muchísimo a su adestrador. Veremos cómo remata, que mejor remata no banco. La verdad es que sí, bien jugado por parte de Bilbao, mal defendido por Río Natura. Deixeime escoitar que ian buscar a Alberto e que se Alberto non podía lanzar de 3, Pavel, non? Sí, invertir o balón sobre Pavel e a posibilidade de xugar un contra un contra o seu defensor. Pois aí o tiñamos, o home do partido, o xogador máis determinante. Se cadra non polos seus puntos, se cadra non pola súa defensa, pero pola súa presenza no... Moito talento, moi boa dirección de... de equipo, un jugador súper inteligente. Parece que tengo un chip en su cabeza. Bueno, no hay que esquecer que este jugador fue o elegido por Utah para sustituir a John Stockton. Luego tuvo lesiones, luego, pero en aquella época, en aquel momento, era un jugador de máximo nivel, ¿no? Ahora ya está en la recta final de su carrera. Y vaya bandeja que acaba de errar Pavel Pumpla. Y habría que ver las porcentajes en tiros de 2, baixo taboleiro, de Río Natura Mombús. Sí, en este caso que fixo perfecto, ¿no? A bandeja posterior, pues, garabate, baixe de do aro. Tiros de 2, rebote defensivo. Ahí está Corbacho, Alberto, o erro. No lanzamiento de 3 puntos. Por ahí marcharon prácticamente todas las posibilidades de elevar este partido de Miribilla. Ollo pase ahí de Raúl, Leo mate de Landavius Williams, o norteamericano de Starville, que se despide con este mate de su afección. Lembren, a partir do primeiro de Xaneiro, xogará no Tour Telecom. Ahí está Rafa, que tampoco se decide a lanzar. O lanzamiento ahora es de 3, anota esa tripla Río Natura Mombús, pero sae, se cadra demasiado tarde. Ahí se banco Axel Herbel, vuelve Alex Mumbrú. No, queda muy poquísimo, muy poquillo tiempo. Bilbao está a jugar bien, muy bien dirigido por parte de Raúl, ahora con dos bases que posibilita a saída de balón con más facilidades. Claro, ahora tiene que apretar más a su defensa y cometer este
tipo de accións que vai levar ao tiro libre, pero bueno. Aí está a despedida de Miribilla a Latavius Williams. Público posto en pé, a felicitación de Anjusi, de Germán Gabriel, do resto dos seus compañeiros, dos membros do staff técnico. Xogador que tiña esa opción, o primeiro de xaneiro rescindir o seu contrato, marcha de Bilbao para xogar a Liga Turca, e deixa o equipo con 9 victorias a un só paso de asegurar a presenza do Bilbao Basket na Copa do Rei. Sí, pero perfecto tamén aí o seu adestrador. Sí, sacando, elegante. Moi ben, para que a xente premiara, non, a súa participación neste equipo. Corbacho, defendido aí por Marko Todorović, o montenegrino, hai falta de Marko Todorović. O xogador cedido polo Barcelona. Falta sobre Corbacho. Un tirador puro, Alberto, que tivo sí, algunhas ocasións e algunhas situacións incluso máis claras das que adoita ter, que sempre un lanzador que tira cun xogador en riba, sí, moi rápido, no. E prácticamente tirou un par de triplas ou tres totalmente só, sí, sí, errou. Pero moi ben preparado, non, tácticamente, este partido por parte de Sito Alonso, apretando moitísimo en defensa, esquecendo os demais xogadores, é un contra un defensivamente, un xogador de costas ao balón e apretando moitísimo un xogador tan importante en ataque como é Alberto Corbacho. Pois parece mentira que en só 2 minutos perdesa esa vantaxe de 5 puntos no terceiro cuarto da que gozaba Río Natura Monbus, e a partir das señalidades de Raúl López prácticamente marcharan o limbo as opcións de facerse co triunfo do conxunto galego. E agora hai troco, marcha Raúl López. Outro detalle de Sito Alonso, que quere que a estrela do partido reciba o agarimoso aplauso da bancada. Elegante, elegante Sito Alonso, a verdade que é unha forma de premiar a seus xogadores co recoñecemento dos xareiros do partido que que fan os seus xogadores, neste caso Raúl. Aí está o saque para Aris, 3 segundos, o fly que buscaba aí con Pavel, 1 segundo, 7 décimas, aquí vai morrer o partido, 70-58, máis 12 para Bilbao Basket, nin sequera vai lanzar a canastra. O saúdo entre ambos os adestradores, tamén máxima deportividade entre os xogadores. No terceiro cuarto, Estivo Achade, Manuel. Sí, 11-0 de parcial, perfecta dirección de Raúl López. Racha o partido, a ventaxe que tiña de 5 puntos de Río Natura Monbus, e fai que xa logo vayas a contra. E, bueno, medran en defensa Bilbao Basket, en ataque moito máis espeso Río Natura Monbus, con xogadores moi importantes, prácticamente desaparecidos, como o caso de Alberto, pero tamén froito dunha moi boa defensa por parte de Bilbao Basket. Rematou o partido en Miribilla, 7-0, 5-8.